El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció su decisión de romper las relaciones de su país con Venezuela, una medida que de manera inmediata comprende el regreso a Caracas del único diplomático que aún permanece en la Embajada Venezolana en la capital del país. Yamatei comunicó su decisión a los periodistas reunidos en el Palacio Nacional de la Cultura tras una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, según dijo el mandatario, quien asumió el poder el martes en sustitución de Jimmy Morales, la salida del diplomático venezolano debe ser rápida para proceder al cierre de la embajada en Guatemala, una acción que marcaría el fin de las relaciones bilaterales. De la conversación con Almagro, Yamate reveló que conversaron sobre Venezuela y la participación guatemalteca en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y en el Grupo de Lima. Venezuela es un tema que nos preocupa a todo el continente, aseveró el presidente, a quien le fue prohibido por el gobierno de Nicolás Maduro el ingreso a ese país en octubre. El encuentro de Yamatei con Almagro y su anuncio sobre el rompimiento con el régimen de Caracas son congruentes con lo visto en su reciente toma de posesión, donde la delegación venezolana iba en representación del presidente encargado, Juan Guaidó.